Hola, buenas tardes. Eh, nada, que me sabe muy mal no estar ahí para daros las gracias por este premio que me habéis concedido y que a mí, sinceramente, en fin, ya sé que es un tópico, eh, pero me ha cogido un poco bastante por, por sorpresa, ¿no? Porque no tengo sensación ni conciencia de, de haber hecho nada extraordinario. Yo un día me limité a hablar en público de un oficio, que es el vuestro, que creo que indudablemente tiene un valor añadido en términos de de termómetro social, en fin, muy potente, ¿no? Como puede ser el que tiene otro colectivo al que yo quiero mucho también y que, y que respeto, que son, que son los maestros, ¿no? Pero bueno, si este comentario que hice un día en la ventana ha tenido, porque la ha tenido, tanta repercusión, incluso se hace merecedor de un premio, por el cual os doy las gracias, insisto, pues será que la realidad eh, no es tan de color de rosa como a veces imaginamos desde fuera, ¿no? Y eso vosotras y vosotros, en el día a día, estoy seguro que, que lo vivís y lo, y lo notáis, ¿no? Eh, mirad, mi última relación con vuestro mundo fue hace poquito tiempo, nada, hace apenas unos meses, con motivo de la muerte de, de un hermano, de mi hermano Miguel. Eh, bueno, él estaba las últimas semanas ingresado en un, en un centro sociosanitario de esos que en los que comparte espacio eh, personas que tienen un proyecto vital, digamos ya reducido en el tiempo, y personas, sobre todo mayores, que no son autosuficientes. Ya lo sabéis, no. Otro día hablaremos de, de de esos centros y de cómo encaramos el, el final de la vida, que además estoy seguro de que vuestras opiniones son muy, muy valiosas. ¿no? Pero el trato que, que recibimos esos días, toda la familia de las enfermeras y un enfermero que había también, que lo recuerdo, jo, es, que no, es que no tengo palabras. Y eso, y eso me lleva a lo del valor añadido que comentaba al principio. ¿no? Yo creo que vuestro gran mérito es que hacéis pasar por normales cosas que son extraordinarias. Hacéis pasar por normal lo extraordinario. Yo estoy convencido de que nadie puede ser muy feliz en la vida si no quiere a su oficio, si no disfruta con lo que hace trabajando. ¿no? Yo disfruto con mi trabajo y vosotras y vosotros disfrutáis del vuestro. Y ojo que ser feliz no consiste solo en que las cosas te vayan siempre de cara, en que no requieran esfuerzo, en jaja, en pasarlo bien, que va, que va. La felicidad también se construye a base de picar piedra, de tener disgustos, de superar adversidades pero de ser muy consciente de que tu aportación humana y vital al, al resto del mundo, a los que te rodean y a ti mismo, es una aportación basada en la, en la dignidad, en el, en el respeto y en, y en la ayuda. Insisto, tenéis mucho mérito porque hacéis pasar por normales cosas que son extraordinarias. Así que si yo, bueno, con ese comentario, con ese programa que hicimos, modestamente he podido contribuir un poquito, a ampliar ese reconocimiento, pues estoy muy contento y muy orgulloso. Y por eso os vuelvo a decir de corazón eh, que os quiero mucho. Y gracias, enfermeras.